Como respuesta ante la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial por el COVID-19, el pasado 17 de abril, el Colegio Académico de la UAM aprobó el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota, PER, creado como una medida temporal, con el cual alumnos, académicos y la comunidad universitaria iniciaron el trimestre 20I. Poder atender la docencia en un ámbito de crisis como la que estamos viviendo con la pandemia, con un cuidado de la salud de sus miembros al usar tecnologías remotas, nosotros podemos seguir aportando a esta sociedad con un mensaje de trabajo, de proyección que construya salidas viables a la crisis. Es nuestra obligación como institución promover nuevas prácticas docentes, fortalecer nuestras capacidades tecnológicas. Es un reto para el conjunto de la comunidad, no solamente para los profesores, los alumnos y las alumnas, va a ser un reto. Fue una salida necesaria de parte del Colegio Académico para mantener el vínculo entre la comunidad de estudiantes y los profesores a través de un trimestre pues que va a ser atípico, que va a ser diferente a todos los que hemos tenido. Es un espacio de socialización distinto que nos va a permitir un conocimiento más directo de cómo está nuestra comunidad y de qué apoyos pueda ir necesitando cada quien en este momento, pero nos va a permitir también, digamos, compartir de otra manera la crisis. Este proyecto ofrece apoyo a alumnos que no cuentan con acceso a Internet, que consiste en becas en especie que incluyen una tableta y una tarjeta SIM con 30 GB de red distribuidos en 10 GB por mes. Entendemos que hay dificultades para algunos de los alumnos y alumnas que tienen inestabilidad en su Internet. Por eso la beca en especie busca solventar este problema, no lo va a hacer cabalmente, pero que busca incluir al mayor número de alumnos posible. Entregó una tablet, ¿no?, con una buena capacidad que les permita atender las diferentes actividades que todos los profesores y profesoras proyecten para el trimestre 20I. La beca fue otorgada a 4,470 beneficiarios, entregada por cada unidad académica en 2 etapas previo al inicio de clases. Nos dimos a la tarea de contactar uno por uno a todos los alumnos para que estuvieran enterados con horarios por licenciatura, protección civil, filtro sanitario. Se citaron por divisiones desde las 10 de la mañana y se terminó a las 5 de la tarde. La entrega se hizo en un solo día. Otro alumno que pidió que se le entregara el equipo en la rectoría y hubo dos alumnos también que renunciaron a su beca. La enseñanza remota enfrenta grandes desafíos que van más allá de lo tecnológico. Yo creo que el gran desafío es que los estudiantes logren motivarse por los cursos que van a recibir, pues ellos están viviendo, al igual que nosotros, efectos de un encierro forzado, ¿no?, por la contingencia. Pues no va a ser nada sencillo, pero pues creo que todo el mundo está haciendo su esfuerzo. Con la puesta en marcha del proyecto emergente, la UAM asume el compromiso de seguir brindando una enseñanza de calidad y ser responsable con su comunidad. ¿Cómo vamos a regresar a nuestra docencia presencial? Yo creo que vamos a regresar tocados, influidos y sobre todo fortalecidos después de esa experiencia de enseñanza remota. ¿Qué va a fortalecer la función sustantiva de la docencia? Será temporal y de alguna manera permite a los alumnos no estar inactivos, poder seguir aprendiendo, seguir formándose. Con esto creo que podrán continuar, digamos, de una mejor manera una vez que retomemos la vida normal. Lo que sí va a quedarse es el aprendizaje institucional de que ante contingencias de este tipo o de otras, la UAM puede mantenerse activa a través de la modalidad remota, ¿no? Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.